Se está practicando las pericias, digamos, a los celulares en el gabinete aquí habilitado el nuevo edificio Metropolitano Fiscal, con una nueva tecnología que ha adquirido el Poder Judicial. Se espera, tanto, digamos, jueza fiscal como parte querellante, algunas novedades de esta pericia. Va a llevar, calculo, su tiempo, es un trabajo que elabora todos los celulares, los chips que fueron secuestrados en su momento, después del hecho. Esperamos tener ahí, hay una esperanza puesta, ¿no?, entre la querella y la parte de, digamos, de la justicia también, porque puede haber información. No hay que olvidarse que el día 23 ha sido un silencio total durante la mañana del celular de Estela, que nadie se pudo comunicar, siendo las últimas comunicaciones el día anterior de su hijo de Nahuel, tipo 7-8 de la tarde, el día martes de Monte Quemado, cosa que el día 23 del fatídico hecho no pudieron, no tuvieron, digamos, contacto con la madre. Es por eso que vuelve y, bueno, se encuentra con el escenario y todo, ya sabemos, ¿no? ¿Puede haber estado apagado el teléfono, por ejemplo, doctor? Posiblemente, es raro, eso nos llama mucho la atención a la jueza, a la fiscal y a la parte querellante, que no haya contestado Estela, porque siempre contestaba. ¿Con cuántos teléfonos se manejaba? Mira, yo ahora, después de esto, sabía que tenía dos teléfonos, o quizás más. Yo me manejaba con ella con uno solo. Siempre que hablaba, contestaba. O sea, justo el día del hecho, no sé por qué ese silencio. O sea, todo nos llama la atención, hasta el propio hijo también. Bien. Bueno, en cuanto a la presencia de la familia de Estela López en Santiago del Estero, ¿también hay alguna novedad? Sí, el viernes estaría arribando las hermanas de Estela, Alcira y Laura, no solo con el objeto de visitar a su sobrino Nahuel, ver cómo está, dar el apoyo que de las tías, ya que son las únicas tías que tiene por parte de la madre, y también interiorizarse de la causa, ¿no? Solamente vamos a mantener una reunión junto con el doctor Frola, con ellas, para darle un pantallazo de las causas, y la verdad no sé cuánto tiempo se quedan, pero calculo que por las vacaciones seguramente van a requerir a partir del lunes o martes tener una, digamos, una audiencia con su señoría, ¿no? Bien. El contacto es permanente con Laura, con la menor. Generalmente hablamos por WhatsApp o nos mandamos WhatsApp, siempre la tengo al tanto y también está al tanto, ¿me entiendes?, la causa, porque entra por internet a las páginas liberal, entonces ahí está un poco, digamos, al día de lo que está pasando.